¿Cómo creces ahora con tirosofía hacia afuera pensás seguir desde acá o en algún momento hoy me lo preguntaba sí, claro. Eh, es un momento es un momento difícil eh, un momento donde todos nos cuestionamos un poco creo que todos nos estamos cuestionando qué y cómo ¿no? Este, con un dólar tan fluctuante y cosechas que uh -huh. llegan de afuera con una economía bastante este cuestionable en algunas cosas y las pymes que vienen también muy castigadas y entonces te pasa en mi profesión somos muy pocos en el mundo entonces siempre me ofrecen irme a trabajar afuera por el tipo de trabajo que sí, hago sí. las compañías más grandes y pues de hecho igual lo haces o sea, este, lo fuera desde acá, yo mi sueño como fue volver en el 2001 dije si voy a crear una compañía la quiero hacer en Argentina y si voy a dar laburo la quiero hacer acá uh -huh. soy esa es, o sea, sé que soy muy, eh, como... A veces soy sumamente idealista y me entusiasma. Y bueno, tengo un equipo de entusiasmados que me sigue. ¿entendés? Entonces, eh, es como que hace una semana abrí una tienda nueva. Y estoy, ¿estás loca que vas a abrir una tienda nueva? Y estoy buscando para abrir dos más. Ahora. Este, ahora. Okay. Entonces, es, yo creo que sea lo que sea... Mi laburo, como hoy dirigiendo una compañía, es levantarme al día siguiente y laburar. ¿Mm? Mi laburo, si hay mucha gente que me sigue en Instagram, en Facebook y esto, es, si puedo dar una mano en achicar eh, la grieta, la, la brecha, lo que como ¿Mm? quieran llamarlo, creo que eso es lo que tenemos que hacer los empresarios. Escuchar las campanas, escuchar ¿Mm? qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa. Al, al operario que el día 10, en blanco y con convenio, viene a pedirte un adelanto porque sí, no claro. llega. Y lo tengo que escuchar, porque el pibe labura conmigo hace 15 años y es un capo. ¿Qué es lo que pasa con, con el otro? que no? O sea, es, es ser un poquito menos eh, extremista. Y yo creo que hay que cambiar competir por compartir un poco. ¿viste? Uh -huh. sé, sé que soy idealista igual, ¿eh? que soy un poquito... Pero soy idealista pero la realidad es que las compañías están y están bajadas sí, a tierra. Claro, o sea, también están hay... los hechos, no es que estoy como <coughs> hablando... ¿Qué, ¿Qué te soñás hacer? ¿Qué te, te gustaría hacer? Eh, me tocaron hacer cosas muy lindas, trabajos muy, muy lindos. Diseñé para Luc Besson, eh, diseñé para, para el Dalai Lama, uh -huh. para gente para Sábato, Saramago, Carlos Fuentes, para el Congreso la de la Lengua madre? hace muchos años. Tuve la suerte de crear para gente que admiro mucho y gente que no es nada conocida y que admiro enormemente uh -huh. y que es enorme inspiración en mi vida. Siempre siento que lo mejor está por venir uh -huh. y en realidad lo que más sueño es que la inspiración siga siendo eh, como algo que uno puede también contagiar. No, uh -huh. como que si todos ponemos un poco más este, y, y tratamos de transmitir y transmitir al otro que haga me parece que eso es lo más sano sueño con un montón de blends porque estoy pensando no sé en higos avellanas y miel y siempre el otro día pensé en peras de otoño con ramas de canela cardamomo jengibre y pimienta o sea eh, tengo un cuadernito donde voy anotando y voy Pensando, y hoy Philosophy tiene una, una línea de infusiones que la gente. No creo mucho en dirigir las cosas, en, en estar tan como dura. Creo ¿Sí? mucho más en, que, en, en guiarme por la intuición y también que la gente haga que las cosas pasen. Entonces, si yo hubiese hecho el plan de negocios, o sea, con 132 dólares, imagínate si me hubiese imaginado. Sea, <laughs> Hubieras quebrado. Hubiese todo? quebrado al día. Y me pasaron cosas. Saqué un disco con Warner Music y fue segundo en los charts de Europa. Y con eso abrí una tienda de 150 metros en Barcelona que terminó ganando el premio Louis Vuitton como mejor tienda de uh -huh. té. Y nunca me imaginé un español que venía a la tienda de Recoleta y se fascinó con el té. Empezó a comprar, a comprar. Y un día ya muy dijo: Soy presidente de Warner Music, división Europa. Quiero hacer un disco con vos. Y yo, en la etapa del disco firmando autógrafos en el corte inglés, que, o sea, no puedo ni silbar en la ducha, no, las canciones son, no son mías, se me ocurrió hacer el maridaje de para cada, canción un, Ajá, un té. para cada canción un té. Entonces, es como que digo, y ahora empezó a pasar que la gente, veo mucha gente que viene a Philosophy y compra partes de nuestras infusiones para el mate, Ajá, para bueno? mezclarlas con el mate. Que no tienen hojas de té, que solo, o sea, blends que yo sí, hago. Sí. Y la verdad que está buenísimo y me encanta que pase. Y digo, bueno, no me lo había imaginado. Se viene tu Sigan adelante, por <laughs> total.